Escuchame bien un poco. ¿Quién te dijo que arrugamos, paramos porque nos corrió el frío? Mirá, estamos trabajando y trabajando adentro. Y no sabré sacarle viruta al piso, pero con el rodillo a las paredes le saco. Pero como este es un testimonial, le voy a contar una cosa. Le puse un tango de fondo, una milonga, un taquito militar, porque es bien típico argentino lo que está pasando. Somos cuatro, yo pintando. Otro dijo, yo te firmo, Raúl, para dejar documentado que estamos pintando adentro. El segundo dijo, yo voy a preparar unos buenos mates mientras vos le das un poco al rodillo. Y el tercero agarró las llaves del auto y dijo, yo voy a buscar tortas fritas porque así la completamos bien. Y quedé pintando solo. Argentina, un país con buena gente, dijo la presidente. Me cacho en 10. Bueno, ahora hablando en serio, muchachos, desde Radio Cámara, como todas las tardes, un saludo para todos los seguidores, para los nuevos, fundamentalmente para la gente que se está incorporando en Facebook y para todos aquellos que nos envían permanentemente colaboraciones. La idea un poquito fue comentar lo que nos tiene ocupados ahora en este momento, lo que estamos haciendo en realidad y en verdad, es poner, mientras llegan los equipos que nos faltan, que creo que en una semana más ya los tenemos para la nueva puesta en escena de Radio Cámara, mucho más tecnológica, vamos a hacer el lugar de entrevistas, reportajes, reuniones, y a su vez es donde va a funcionar LIVE, la Escuela de Líderes Vecinales, de manera tal que van a ir 10 o 12 sillas, que son los dirigentes que medianamente vienen a las reuniones, un escritorio, micrófono, cámara, para que sean transmitidas en vivo. Y por ahí habrán visto en las diapositivas que le pusimos un celular de última generación, porque ya está todo preparado para que puedan seguir directamente los talleres, los pines de trabajo, como los llamamos nosotros, los puedan seguir directamente también por el celular, estén viajando, estén donde estén, además de seguirlo por supuesto en el blog Coloreando Redes, que ustedes saben que ahí se conectan, en nuestro canal directo de Justin TV / Arte Popular. Los talleres se van a ir dando y las reuniones van a ser transmitidas al público, duran 24 horas sin borrarse en el servidor, después nosotros las borramos, salvo las que son de carácter muy especial, que las grabamos y las dejamos disponibles, y generalmente las terminamos incrustando en el blog, que es donde ustedes se conectan más seguido y la pueden ver desde Facebook, Twitter, en fin, todas las conexiones y canales de comunicación que tenemos. Lo que nos está faltando ahora no es plata, lo que nos está faltando ahora es las 12 sillas, colocar el escritorio y una iluminación, una buena iluminación, porque vieron que estuvimos haciendo el curso de iluminación para mejorar un poco la calidad de las imágenes. Y bueno, de eso se trata lo que estamos haciendo. Tuvimos que reformar un montón, nos quedó un poco apretado todo lo que es acá el taller, ya les voy a mandar un videito para que lo vean. Hubo que achicar la parada porque la cueva informática de Fernando ya está instalada completamente en la esquina y se lleva una buena porción de la superficie que teníamos. El cincho quedó a la mitad, vamos a esperar a hacer para poder seguir trabajando afuera, porque lo que hay que hacer ahora es colocar el techo, que ya lo tenemos, pero no lo queremos colocar hasta que no llegue el verano, que podamos terminar, poner el piso cerámico y todo lo demás. Y bueno, en definitiva, esto que sí lo estamos trabajando adentro, yo calculo que para el 14 de agosto, cuando largamos con el secreto del secreto, ya inmediato, que es el primer pin de trabajo, ya lo vamos a tener terminado y disponible para todos. Bueno, espero que
se comuniquen, que estén al tanto también de Banco H, la compra-venta virtual que tenemos, que es donde recaudamos los fondos para hacer la obra. Un saludo para todos los seguidores de Radio Cámara, hasta luego, hasta mañana.